Desde hace un año, se conformó un equipo de trabajo dentro de INAU que coordina con OPP y el Ministerio de Vivienda, enfocado a mitigar el impacto social que generará la llegada de miles de trabajadores al centro del país para la construcción de la planta de UPM. Uno de los riesgos es que se multipliquen los casos de explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes, y por eso se redactará un código de ética que será entregado a cada trabajador. Estamos trabajando en un código de ética para presentar a la empresa. Pues son empresas muy grandes, pero luego en el obrador y en el comienzo de la construcción, la empresa madre, digamos, comienza a tercerizar. Y nosotros creemos que cada una de esas empresas tiene que ser responsable de qué pasa con la gente que contrata. Lo mismo con nuestro movimiento sindical. Poder llegar de otra manera y poder trabajar juntos en esto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Porque estos son delitos de lesa humanidad. Los impactos sobre la vida social y humana, personal, de cada una de estas gurisas es estragada. Esta instalación de un enclave productivo que moviliza tanta gente no es la que produce la explotación sexual comercial, sino que se asienta y potencia la presencia de personas más vulnerables en un ámbito donde el mercado sexual comienza a tener relevancia. Y por eso capacitar, formar, tratar de generar conciencia que estamos frente a un delito y que estamos frente a un daño que para los gurises es irreparable.